Estamos a pocas horas de dar inicio a la tercera versión del Digital Global Summit 2022, que vamos a conocer detalles de esta actividad con precisamente el gerente de Araucanía Digital, Marcelo Peña, a quien lo estamos saludando y le estamos dando la bienvenida. Marcelo, ¿cómo está? Gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Feliz de poder estar compartiendo buenas noticias para la región con usted. Qué bueno, gracias. Las buenas noticias son las que necesitamos tener por estos días. Bueno, cuéntenos algo, ¿de qué se trata este evento, Marcelo? Mira, en Araucanía Digital lo que hacemos es reunir a 30 empresas de software, desarrolladoras de tecnología que están en nuestra región, y el mandato es que a ellas les vaya bien. Una de las actividades que tenemos desarrolladas, diseñadas, es el Araucanía Digital Global Summit, que es un evento en el cual el principal desafío es poner a la Araucanía en la vista de Latinoamérica en temáticas de tecnologías de la información. Ese es el panorama general en el cual estamos trabajando. Es un evento que se va a realizar la próxima semana. El evento principal se realiza el día jueves 28. Tenemos tres bloques considerados, un bloque en la mañana, en el cual vamos a trabajar y a comentar las oportunidades de trabajo y de encadenamiento que tenemos entre la Araucanía e India. En el segundo bloque, también esto durante la mañana, vamos a estar hablando de tendencias de la industria a nivel global, tocando temáticas de inteligencia artificial, de logística y tecnología, de ciberseguridad, gestión de talento, elementos de gobierno digital. Vamos a tener cuatro invitados expertos que nos van a contar las últimas tendencias y del panorama global en estas temáticas. Y durante la tarde, esto de las 15 horas en adelante, vamos a estar compartiendo el impacto que ha tenido la incorporación de tecnología en sectores productivos. Vamos a hacer foco en el mundo agrícola, perdón, vamos a hacer foco en comercio y servicios, vamos a hacer foco en educación, y eso van a ser paneles de conversación. Es importante mencionar que la Araucanía Digital Global Summit de este año es una actividad 100% online, gratuita. Quienes estén interesados en participar de esta actividad, los invitamos a que se puedan inscribir en araucaniadigital.cl, que puedan ahí hacer el preregistro y recibirán todas las coordenadas para poder conectarse el día jueves 28 desde las 9 de la mañana a participar de este evento. Marcelo, ¿cuál es la experiencia que deja actividades anteriores respecto de estos mismos summits? ¿Cómo ustedes han ido evaluando la participación de las empresas locales? Mira, hay un tema que tiene que ver con el posicionamiento del territorio y yo creo que es uno de los principales elementos a destacar. Hace algunos años, cuando una empresa regional iba a vender a Santiago, para ponerlo en sencillo, le tocaba ir a venderse, a mostrarse, a exponerse, a convencer. Porque venir desde la Araucanía no le faltaba piso, para decirlo de una manera muy sencilla. Hoy día, con lo que hemos hecho de posicionar el territorio, no hay problemas para que una empresa local venda en cualquier parte de Chile o venda en cualquier parte de Latinoamérica. Yo creo que ese es uno de los principales beneficios que hemos conseguido con poner sobre la mesa lo que estamos desarrollando desde la Araucanía, que es una industria que lleva ya más de 30 años de desarrollo. No es algo nuevo, y todavía tiene espacio para seguir creciendo. Y en ese aspecto, el desafío de llevar adelante este encuentro 2022, me imagino, significa el recoger la experiencia que ya se tiene para ir potenciando aún más estas empresas. Correcto. El desafío que tenemos, como te planteaba al comienzo, como Araucanía Digital, es apoyar a que las empresas, a que el ecosistema de desarrollo TI de la Araucanía se dinamice. Una de las principales brechas que tenemos hoy, y esto es una brecha que hay a nivel internacional en la industria TI, es la falta de talento que trabaje en la industria. Hoy día tenemos problemas felices desde la mirada de que tenemos mucha pega, pero falta gente que trabaje. Entonces, esta vinculación que estamos haciendo, por ejemplo, con India, que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad que parte de nuestro equipo estuvo en India participando en India Soft, que es la feria más grande que se hace en India, fuera y planteara la situación y recibiéramos la respuesta de las personas de India de que estos problemas son para resolverlos en conjunto y puntualmente en este evento vamos a tener la visita de Vikrant Saxena, que es uno de los directores de ES India,
que es como el Araucanía Digital de allá, con la única diferencia que tienen más de 2.000 empresas asociadas, nosotros acá somos 30, y él viene a conocer nuestra realidad y a empezar a fortalecer estas alianzas de trabajo en conjunto. Entonces, efectivamente, queremos que a las empresas les vaya mejor. Creemos que en el encadenamiento productivo con India hay oportunidades de desarrollo en conjunto. Queremos mostrar lo bueno que estaba pasando en nuestra región. Por ejemplo, tenemos el caso de la empresa ERPYME, que es una empresa local, que su gerente es Cristian Soterel, que hace un par de semanas se hizo la venta de la empresa por más de 4 millones de dólares. Y es un caso bonito que veamos que empresas regionales están alcanzando éxitos de este estilo. 4 millones de dólares, me habla. Correcto, esa fue la venta. Es una empresa, es bonita la historia, Cristian. Ellos ya, yo los conozco del ecosistema del emprendimiento hace más de 10 años, seguramente. Han pasado por más de 2 o 3 emprendimientos que a lo mejor no les ha ido tan bien. Ellos se entraron en el desafío de ayudar a las pymes a que puedan sortear los problemas que tienen de administración y desarrollar un software. Empezaron a crecer con el software se llama ERPYME, y hay una empresa fintech, que son empresas que mezclan el área financiera con tecnología y que le gustó lo que hacían y los compraron. Y hoy día eso terminó en una fusión con una valorización de 4 millones de dólares de la empresa, que hoy día son un equipo de cerca de 50 personas trabajando y se puede. Finalmente es el mensaje que estamos dando. Hace años era complejo pensar que una empresa que nacía acá podía alcanzar estos casos que son casi como de película. Y hoy día tenemos más de un ejemplo. ERPYME no es el único caso de empresas que están con alto volumen de facturación, con sus soluciones en Latinoamérica funcionando desde hace harto tiempo. Y por eso cuando partí esta conversación es hablar un poco de las buenas noticias que estamos teniendo en esta industria. O sea, piensa que somos 30 empresas asociadas que en conjunto venden más de 6.000 millones de pesos anualmente. Y es un dato relevante. O sea, el impacto que no hay otras industrias que con tan poquitos participantes tengan este movimiento. Es una industria que hoy día emplea más de 1.000 profesionales en la región. Los paisajes de la región son muy interesantes y muy atractivos, y eso está haciendo que otros profesionales de la industria se vengan a vivir a la región. Entonces hay un fenómeno bien interesante que efectivamente de la mano de la industria de las tecnologías le podemos cambiar la cara a nuestra región. Por tiempo, uno de los eslogans que tuvo Cernatur para la Araucanía y para el país en general era que era la industria sin chimenea. Cuando hablamos de estos valores y en moneda norteamericana, la gente puede pensar que son industrias, que hay edificios, que hay una gran infraestructura, pero me ha tocado la suerte de conocer a algunas de las personas que están en estas empresas. Y no es así, trabajan casi en sus casas, son oficinas muy, muy, muy pequeñas. Entonces, es otra manera de ver el desarrollo económico. Correcto. Es talento. Y aquí es el talento que se pone sobre la mesa como el primer elemento. Las personas que trabajan en la industria TI trabajan con su conocimiento, con su razonamiento, utilizan máquinas, utilizan computadores, desarrollan soluciones que tienen alcance global, que tienen estándar y calidad global. Y esa es una de las gracias de la industria de las tecnologías, que independiente del lugar del mundo en el que estemos, podemos vender en cualquier otra parte del mundo. Entonces, efectivamente, hoy día es una industria que tiene un alto potencial de crecimiento, que tiene un alto impacto económico, y que efectivamente, como tú planteas, no es cuidadosa o es buena con el medio ambiente. Sí, estamos revisando ahí la promoción de esta actividad digital. Y se habla de comercio, se habla de transformación digital, se habla de turismo y ahí está el trigo. Y quería ir a eso, precisamente el tema de la agricultura, que por estos días está bastante compleja, producto de esta situación de guerra en Europa y que nos toca a nosotros, a pesar de estar a una gran distancia, pero que en productos de la canasta básica, como el aceite, el pan, por poner algún ejemplo, y combustible también, por cierto, nos golpea muy fuerte. ¿Cuáles son las temáticas que se van a abordar en este encuentro ahí? Mira, para el mundo del agro, yo creo que debes empezar un poquitito de atrás. La tecnología es una industria transversal a casi cualquier otra de las industrias, en el sentido que es capaz de aportar
elementos, y de nuevo, para hablar súper sencillo, lo que uno espera cuando incorpora tecnología es que o disminuyan los costos o que aumenten las ganancias haciendo más eficientes algunos procesos. Por ejemplo, hace poco conocíamos la experiencia de un caso agrícola que incorporando sensorización y elementos de inteligencia artificial están pudiendo tomar decisiones anticipadas cuando hay cambios climáticos, por ejemplo. Entonces hoy día el riesgo que puede correr o la precaución o las medidas de contingencia de manera anticipada que puede tomar un agricultor gracias a la tecnología en pro del cuidado de su producción, eso finalmente es plata que dejó de perder. Entonces, desde la mirada del agro, el enfoque es cómo la tecnología nos ayuda a crecer. Y en este crecimiento, como te digo aquí, la cosa es bien sencilla. Si mis costos disminuyen, tengo más margen, genero más ingresos. Si soy más eficiente y tengo un producto de mejor estándar, lo puedo comercializar a un mejor precio, genero más margen. Entonces, hay distintas etapas del proceso productivo en las cuales la tecnología puede impactar y queremos mostrar, por lo menos en el panel de conversación de la tarde, casos de instituciones que colocan tecnología, desarrolladores de tecnología, el caso de uso de empresas que le ha funcionado y también poner la voz de los gremios que planteen las soluciones. Bueno, es importante mencionar que Araucanía Digital es un programa apoyado por Corfo, que está siendo ejecutado por Sofo y que adicionalmente tiene como sponsor a Amazon Web Services, que es el Amazon, este gigante norteamericano que creyó en nosotros como un polo, a la Universidad Autónoma y a la Corporación de Desarrollo Araucanía junto al Gobierno Regional y el Consejo Regional del CORE. Entonces, estamos poniendo la mirada tanto de los privados, de los públicos, de la universidad y del cliente final de quien usa tecnología sobre la mesa, y lo que queremos es que otros puedan sumarse. Marcelo, no me quiero apartar un poco de lo que llevábamos, porque considerando de que la agricultura es un trabajo, es una faena que tiene mucha historia, tiene mucha cultura y es muy tradicionalista. ¿Cómo han visto ustedes la integración del productor, del agricultor de la región a estas soluciones que ustedes le entregan desde el punto de vista digital y de todo el apoyo que pueda haber con tecnología nueva? Sí, mira, en transformación digital generalmente la barrera no es la tecnología disponible, sino que la barrera son los cambios culturales que se sufren en las organizaciones. Y en este sentido, hoy día, como bien te planteaba hace un momento, las soluciones tecnológicas de cualquier parte del mundo las tenemos disponibles acá. Lo importante es cómo acompañamos y ayudamos a nuestros agricultores y los acompañamos en el proceso para que ellos puedan pasar esta... porque finalmente hay un tema de confianza, hay un tema de dedicación, de tiempo, muchas veces un tema de miedo o un tema cultural que finalmente evita que esto cambie. Entonces, hoy día, por ejemplo, voy a hablar del programa Fortalece PyME, que también es de Corfo, que es una instancia que está hoy día apoyando a 180 pymes de la Araucanía, acompañándolos en el proceso de incorporación de tecnología. O sea, hay un ejecutivo, un extensionista que tiene experiencia en esto, que se coloca codo a codo con el agricultor o con el empresario y lo acompaña en el proceso. Y finalmente este el acompañamiento o este ente de confianza es el que ayuda a que efectivamente la tecnología se pueda implementar y el agricultor o el empresario pueda sentir y conocer el beneficio. Aquí hay mucho de hagamos un piloto pequeño, te demuestro que funciona, confía en el proceso para que luego pueda ir haciendo que esto crezca más. Sí, vamos a tener la experiencia de Manuel allá. Sí, hemos estado un poco con eso. Me recuerdo que hace 2 años, antes de la pandemia. ¿Se da cuenta? Esto es como antes o después de Cristo. Ahora es antes claro. O después de la pandemia. Antes de la pandemia, me recuerdo haber estado con la Universidad de la Frontera, donde se nos mostraron unas apuestas ya en lo que significa, por ejemplo, el uso del dron en la producción para diversificar cierto los terrenos en materia de las aplicaciones que había que hacerle, incluso para determinar el tema de la condición meteorológica y poder establecer definitivamente qué se cultiva en tal o cual terreno. Pareciera que ese fue como la punta de lanza en la zona del apoyo digital. Yo creo que, como te planteaba antes, hay distintas partes del proceso productivo en las cuales la tecnología puede apoyar. Aquí estamos hablando de que efectivamente los drones con toma de imágenes y probablemente con inteligencia artificial que ayude a la toma de decisiones de en qué sector
no sé, la luz tiene cierta disposición o el agua tiene cierta característica, te ayuda a elegir dónde plantar. Ahora, podemos ocupar también, por ejemplo, las imágenes de drones para ir, no sé, midiendo el color de los árboles y que en función de eso, saber cuánta agua hay o no hay. Eso también se hace. Podemos ocupar la tecnología para medir variables puntuales en un territorio y saber, por ejemplo, si va a haber helada o no. Podemos ocupar tecnología para medir, no sé, el calibre de lo que estamos produciendo y poder optimizar o no ciertos procesos. Podemos ocupar tecnología a nivel de administración y finanzas del proceso de un agricultor, tal que algo que una persona hacía en 8, en 10 horas, hoy día con software se puede realizar en 10 minutos y que esas 7 horas disponibles, 7 horas y 50 minutos, los puedo ocupar en otra cosa. Entonces, no es que la tecnología en el agro tenga una sola aplicación, son diversas las aplicaciones y quiero volver aquí al punto anterior que me gustó que lo hayas tocado, que efectivamente el desafío no es que la tecnología esté disponible, sino que acompañemos a los agricultores que la puedan ocupar. Y aquí lo que más funciona es el boca a boca. O sea, cuando otro agricultor lo usó y le funcionó y me cuenta que no era una locura, la adopción aumenta. Aquí la temática efectivamente es adopción de tecnología. Y por lo menos en el Summit, en los paneles de la tarde, queremos que esto se pueda dar, que conocer la experiencia de alguien que ocupó y que diga no era tan terrible, no era un idioma que desconozco, simplemente era atreverse. Muy bien. Marcelo, ha sido interesante poder conocer a fondo lo que es este Araucanía Digital, el Global Summit 2022, que se desarrolla el próximo jueves, y nos parece una actividad relevante y por ello, naturalmente, hemos estado en esta cobertura. Dejamos nuestras pantallas para que haga la invitación al público a sumarse también a este evento. Perfecto. La invitación es sencilla, ven a enterarte de lo que estamos haciendo en la región y de lo que se las tendencias a nivel global en tecnología este jueves 28 desde las 9 de la mañana. Es un evento 100% online, por lo tanto lo puedes ver desde cualquier parte. Simplemente necesitamos que te puedas registrar en araucaniadigital.cl y vas a recibir todas las coordenadas para que te puedas conectar ese día. Muy bien, una vez más, gracias y hasta cualquier momento. Nosotros felices de estar compartiendo contigo, así que vamos a estar atentos a una próxima invitación. Agradecido.